Hola gente, ¿qué tal? Ahora empezamos, ahora empezamos. Empezamos aquí el tema que está caldeado el ambiente. Es normal, es normal. Un momentín, voy a avisar aquí a los colegas a ver qué pasa. Vale. Vale, en breve apareceré por aquí, por la pantallita. Un momentín, estoy configurando aquí un par de cosillas y en breve esto dará comienzo. Ok. Ya estoy por aquí, ya estoy por aquí. Empieza Pearl Harbor. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal la actualización? ¿La habéis probado? Porque, bueno, ya no solo los que tengan el DLC, sino aquellos que simplemente, bueno, inician el juego. Ha habido una actualización por parte de Paradox. Y vamos, que básicamente condiciona mucho las partidas que ya tenemos, como ya es habitual cuando pues hay actualizaciones de este tipo. Pero yo creo que esta vez, en esta ocasión también se ha acentuado un poquito más, porque como han metido más historias, cosas nuevas, pues entonces la cosa está un poco jodidilla. Vamos a echar un vistacillo, ahora voy a poner aquí el asunto, ¿dónde está? Aquí. Vamos a ver esa publi. Ahí, ahí, ganando dineros, dineros. Que me han despedido hoy del trabajo. vale, entonces, vamos a echar aquí un vistacillo al tema de los mods antes de iniciar la partida y todo esto. Yo he estado trasteando esta tarde, haciendo prueba de error y tal. Y bueno, vamos a echar un vistazo a todo esto. Vamos a ver qué podemos hacer, qué mods se han actualizado. Cuáles son mis consejos después de estar aquí trasteando y tal. Y luego pues veremos todas las novedades que trae el DLC, ¿vale? Empezaremos una nueva partida que será la partida de las cartas, ¿vale? Ok. No inicio la partida anterior, la de Valle Opulento, porque básicamente ahora cargarla sería destrozarla. Entonces, durante un par de días vamos a estar ahí pues mirando cómo van el tema de los mods. A ver, os voy leyendo, os voy leyendo. A ver. Un momentín. Cuando pueda comentar los cambios, ¿vale? ¿Sabes? Me han pasado dos cosas. Primero, me compro la creación del pack de universidades, lo pago y dice que está en mi biblioteca y no aparece en ningún sitio. Qué cabreo. Mira, eso, bueno, a mí me pasó con el RPG Maker. Una chica y estaba en otra pestañita. A lo mejor has comprobado desde Steam que esté en la librería. O sea, vas a biblioteca, le das a Cities Skylines, le das al botón derecho y hay una parte que son como configuración o algo así, o propiedades. Y se abre como una ventanita. Y arriba hay una pestañita que pone DLCs o contenido, y ahí creo que debería aparecer y tiene que estar ticado. Tiene que haber un tick. Si no está, puede ser que sea eso. Está por aquí Nacho, está sin voz. Bueno, vamos a echar un vistazo aquí al panorama, ¿vale? Juan Realmaster me ha dicho que le esperara. Me ha escrito por Instagram, Juan Realmaster también me ha escrito Francis Cator, que por aquí está, acaba de aparecer, que aquí la gente está preocupada porque pues no funciona nada. Y nada, vamos a echar aquí un vistazo. Bueno, lo primero de decir que olvidaos de cargar vuestras partidas anteriores durante al menos pues 1 o 2 semanas mínimo, porque, bueno, en función también de la cantidad de mods que tengáis, pero una semanita con prudencia y viendo a ver si qué tal va. Ir probando, prueba de error,
Ya os digo, yo llevo desde las 5 de la tarde, bueno, 5 y media de la tarde, probando, cargando partidas, haciendo pruebas, cargando con unos mods. Empecé una ciudad para ir trasteando, la guardé. Cerré el juego, volví a iniciar y toda esa partida no iba bien. Estaba dando problemas el 21 Tiles. Porque inicia bien la partida, pero cuando está cargando, o sea, cuando guardas, a la hora de cargar de nuevo la partida, como que le corrompe. Eso lo he visto en algún foro y tal, que están dando problemas, así que es aconsejable que de momento pues esté desactivado. También assets, yo he quitado todos los assets, porque también había algunos que me estaban dando problemas, había errores y tal. Ahora empezaremos una partida y básicamente va a ser casi vanilla. Tengo algunos mods instalados, que ahora os voy a indicar cuáles son los que están actualizados. Y nada, vamos a echar aquí un vistacillo, ¿vale? O sea que tengáis en cuenta que todas las partidas que tengáis ya hechas, que por el momento que os olvidéis, o sea, las aparquéis. Yo ayer jugué a Titier, le hice un par de fotos, le dije, bueno, ya nos veremos aquí aquí un tiempo. Y nada, a partir de ahora hay que tomárselo como un poquito de depuración de mods también, va bien eso, un poco jugar con lo un poco con la base del juego, con lo que trae, y a partir de aquí, pues a medida que vayan los mods actualizando, pues ir agregando y probando, ¿vale? Pero sí que tranquilos. A mí me ha petado casi todos los mods que recomendaste en YouTube. Sí, casi todos los mods. Ahora mismo, bueno, vamos a echar un vistazo, ¿vale? Voy a pasar aquí la pantalla, un momentín, y echamos un vistacito. Vamos al gestor de contenido, ¿vale? A ver, los coches de la ciudad no me cargan y los que hay están bugueados. Yo lo que he hecho, ¿vale? Para que tengáis en cuenta es... Primero de todo, todos los elementos, como podéis ver aquí, los tengo todos desactivados, todos, porque me estaban dando problemas, ¿vale? Los he desactivado todos. Por otro lado, la corrección de color y lo que son temas de mapas, no importa, porque básicamente lo que hace es un poco tema de texturas y un poco la visual del juego, o sea que tampoco debería afectar. A ver qué dice Katlan, lo tengo en mi lista como dices y nada, en fin, lo otro que me ha pasado es que mi partida sin mod casi de repente se iban de la ciudad sin parar de 200 por semana. Descenso de población continua y no hay leyenda de quejas. Pues... es que ahora todo va a ser así. Yo, mi recomendación es que todas las partidas guardadas, tengan mods o no tengan mods, que aguanten ahí un poquito en el cajón y luego ya iremos viendo. O sea, no se romperán, podemos volver a jugar en nuestras partidas seguramente, y lo más probable, lo que pasa que evidentemente pues hay que esperar que la gente que está con los mods y todo esto, pues... En resumen, está todo roto. Bueno, ¿está todo roto? No, porque mira, los mods, ¿vale? Bueno, temas de mapas, o sea, en estilos también he desactivado París, que lo tenía aquí, y solo he dejado los que tengo por... o sea, que vienen con el juego, ¿vale? Los que son propios del juego, los he dejado aquí, me está dando problemitas. Vamos a ver los mods, ¿vale? Si venimos aquí a modificado última vez, como podéis ver, ya los modders están trabajando. Por ejemplo, este está actualizado hace una hora. Esto hacía un rato, ponía hace 10 minutos, hacía 30 minutos, ¿vale? El real time también está actualizado. Esto evidentemente es del propio del juego. El Traffic Manager Precision Edition 11.2.0 estable también está actualizado hace 11 horas, también se puede usar. Y hasta aquí es donde yo tengo activados, ¿vale? Hace 2 días también. Un poco la actualización. Esto es el terreno ilimitado, pues forma parte del juego, igual que el petróleo. Y luego tengo otros mods que no se han actualizado recientemente, aunque el Move It hace solo 5 días, así que lo tengo activado y más está funcionando bien, ¿vale?
Pero tengo otros mods activados, pese a que haga tiempo que no se han actualizado. Como por ejemplo el Anarchy, ¿vale? Hace 7 meses lo tengo activado y de momento no tengo problemas. No descarto que pueda darme, pero bueno, que de momento las pruebas que he estado haciendo esta tarde pues no me han dado problemas. Y también el Ultimate Eye Candy lo tengo activado porque también es un mod de estética, ¿vale? Hay que distinguir los tres tipos de mods que hay. Están los mods que afectan al comportamiento y del juego, ¿no? Están los mods que son herramientas, como podría ser el Anarchy, el Engineer Precision, el Movit, esas son herramientas. Y luego por otro lado están los mods que son de estética, ¿vale? Que son pues para que se vea todo más bonito. Entonces, normalmente los mods de estética y los mods de herramientas no suelen dar problemas. Sobre todo los de estética no suelen dar problemas porque al fin y al cabo son cosas que están cambiando parámetros de luz, de texturas, al final no suelen dar problemas. Igualmente hay que ir con cautela. El otro grupo, esos dos de herramientas y comportamiento, el de comportamiento evidentemente ese ya descartado porque tienen que actualizarlo. Pero bueno, el de herramientas se puede ir un poco haciendo pruebas, ¿vale? Tengo el Dynamic Resolution, que también afecta a todo lo que es la estética. El Prop and Free Anarchy también lo tengo activado y no me ha dado problemas. El Speed Slider, que solo modifica pues la velocidad de lo que son los entes, ¿no? Entonces, también lo tengo activado y no me ha dado problemas. Y poco más. Bueno, es esta historia que la necesitaba por uno de los mods que sí que está actualizado, así que también lo tengo activado. Pero el resto de mods, como podéis ver, la gran mayoría están desactivados. Y así que, bueno, dicho esto, a ver, voy a leer antes de empezar. Matar, ganas de matar. Resumen de todo, ¿no? A ver, voy a llorar. Bueno, Kaldal, tranquilo, todo irá bien, todo irá bien. Seguramente lo del pack que te has comprado, a lo mejor reiniciando el ordenador y reiniciando Steam y tal, o sea, que se acaba cargando bien. Pero bueno, llegarte, yo creo que te llegará. En cualquier caso, lo que se puede hacer es reclamar, a ver qué es lo que pasa. Sí, voy a bajar un poco la música porque también yo me escucho un po poco, no me oigo los pensamientos. ¿Vale? Bueno, cuestión. Vamos a empezar con el asunto, ¿vale? Después de esta intro así de catástrofe, que nos queremos matar. Esto es lo que nos pasa también a todos aquellos que jugamos con mods y assets y toda esta historia. Que sí, que muy guay los DLCs, que está muy guay, pero cuando llegan, pues arrasan. Y sobre todo cuando son DLCs del tipo Sunset Harbor, el de Industries también, que traía muchas mecánicas. Esos tipos de DLCs. Afectan bastante. Y claro, hacía tanto tiempo que no venía un DLC, que teníamos tantas cosas, ya teníamos el juego tan estable, porque ya los modders se habían hecho sus historias y tal, que ahora pues esto que han metido bastante tralla, pues evidentemente ahora hay que esperar un poquito, ¿vale? Así que no cunda el pánico. Y nada, intentad poner los mínimos mods que podáis, los mínimos assets, y empezar una nueva partida. Un poco tomárosla como para, pues eso, ver el contenido, reencontrarnos un poco con las herramientas básicas que traía el juego ya de por sí. Y bueno, a partir de ahí luego ya iremos poniendo, ¿vale? Así que tranquilos, esto es algo normal, suele ocurrir, pero bueno. A ver, desastre, desastre en mi ciudad, 1500 errores, madre mía. Pues nada, es un poco la historia de casi cualquier DLC, hay que actualizar mods o incluso empezar la ciudad, evidentemente sí. El Find It no lo tengo puesto, a ver, no tengo puesto. A ver. De momento no lo he puesto porque dice actualizado hace un año, así que de momento lo dejo ahí, no quiero arriesgarme.
Bueno, vamos a comenzar una partida, ¿vale? Una partida nueva. Esta va a ser la partida de las cartas, ¿ok? Va a sustituir a Itabayana. Como podemos ver, tenemos 5 mapas. Tenemos. Son. Pues cada uno de. Bueno. Sí. Hay templado, boreal, tropical, europeo y boreal otra vez. No hay de invierno. No sé por qué. Pero bueno. Aquí tenemos los 5 mapas, ¿ok? Como podéis ver, han enfocado mucho pues estos mapas al tema de la pesca, excepto el oasis del desierto, que es casi como una temática así como desértica, pero igualmente supongo que habrá algo de agüita, porque hay un... ¿cuánto hay de agua? ¿No lo dice? Abundancia de agua, pues esto, no hay mucha agua. 76% edificable, así que no sé cómo irá la pesca aquí, pero bueno, aquí hay mapas que están más dedicados, por ejemplo, área edificable 45%, hay bastante agua, como se puede observar aquí. Y bueno, vamos a empezar con alguno de estos, no sé cuál os apetece ver. Venga, vamos a hacer una encuesta de estas. voy a prepararla en un momentín. Y la hacemos, ¿vale? Voy a hacer una pool. Una pool. Votación. Vamos a poner. Vota. Un mapa para la nueva ciudad, ¿vale? Vamos a poner. Voy a poner. Lo bueno que decís hoy es tu directo. Que tenga conexiones por mar y bastante agua. Agua. Oasis del desierto es muy nazi, es para meterle mano a la depuración de agua, sí. Enseñaros otra vez. Ahora los enseño, ¿vale? Los voy dejando por aquí los nombres para que los interioricéis. Mientras yo voy escribiendo aquí, voy a poner el golfo. Golfo, cataratas, el oasis, no podemos ver tanto las funcionalidades de la pesca, porque es como dice Casanueva, es más bien para ver cómo funciona todo el tema de la depuración de aguas, el tratamiento nuevo que han implementado. Pantanos, ¿vale? Pantanos. Ok, le voy a poner tres minutillos, ¿vale? Y mientras tanto, esos tres minutillos, bueno, cuatro minutillos, mientras tanto también podéis ver, os iré enseñando los mapas para que podáis ir tomando una decisión y votar, ¿ok? Le doy a Start y al principio ahí está, vota un mapa para la nueva ciudad. Ahí están, hay que poner el comando pues que aparece ahí, que es la exclamación cerrada, o sea abierta, vote y el número, sin el paréntesis, ¿vale? Os enseño los mapas. Tenemos Golfo Cerúleo, ¿vale? Que hay 65% edificable, el agua pues por la mitad, parece así como unos ríos, algo así, una zona así como de mar, ¿no? Cataratas, ¿vale? También es el mapa con menos zona edificable, veo que hay bastante montaña y río. Tenemos el oasis, ¿ok? Eso, tenéis que poner el número, ¿eh? O sea, como dice Lady Mu, es la exclamación, vote y el número, ¿vale? Si no, no registra la votación. Luego tenemos en clave de pescadores, ¿vale? Que sería un poco... También hay poca zona edificable. También debe haber bastante mar, como se puede observar aquí. Hay bastante mar. Aunque es bastante más llano que el otro era como más montañoso, o sea que bueno,
Y por último tenemos pantanos, ¿vale? Que está equilibrado un 75-71% de área edificable y el agua, pues hay bastante igualmente. Se ven ríos por aquí y tal. Así que, bueno, ir escogiendo cómo va la cosa. La cosa está muy bastante igualada de momento. Voy viendo los votos en directo. Voy repasando, ¿vale? Aquí está, Golfo, Cataratas, Oasis, ¿vale? El Enclave y Pantanos. No sé qué le queda a esto, pero debe quedar poco. Ahora queda un minuto y medio, ¿vale? Un minuto y medio. A pescar atunes ahí. Pescar atunes en un pantano, ya ves. Atunes de pantano deben ser como un poco radiactivos, ¿sabes? Como el pantano ese de los Simpson, que está ahí un poco contaminado, que salían ahí mutados. Bueno, está ganando, se está posicionando un mapa por encima de los otros, pero de calle, ¿eh? Supongo que ya podéis verlo, ¿cuál es? Porque lo veis en el chat. Sí. Podemos pescar salmón tipo Noruega. Ya, o sea, hay anchoas, lo que he visto, hay anchoas, salmón, truchas y... No, truchas no. Salmón, atún, anchoas y ¿qué era lo otro? Ah, marisco. Pero aún, pero pese a eso, esos son los peces que aparecen ahí en el mar y los ríos, no todos aparecen en el mismo sitio y dependen mucho de las corrientes y dónde estén ubicados. Eso está, o sea, dónde esté, o sea, del tipo de aguas, la profundidad de las aguas, si hay corriente o no hay corriente, eso está bastante bien. Y bueno, también se pueden cultivar algas, que ahora lo veremos. Bueno, pues ya está. Pantanos ha ganado con 5 votos. Tienes conexiones marítimas en ese mapa. Vale, pues nada, vamos al tema, ¿vale? Tenemos conexiones al exterior, tenemos conexiones por barco, tren y autopista, ¿vale? Voy a ponerle, en vez de boreal, se lo voy a poner el templado y le voy a poner el Temperate Coast, porque a mí me gusta y es lo único que voy a elegir, ¿vale? Y ahora le cambiaremos el nombre al mapa, a la ciudad. Así que hay que bautizar la región y luego ya iremos bautizando diferentes distritos, etcétera, etcétera, como ya sabéis. Vamos a ir viendo. Carga bastante rápido ahora, o sea, más rápido, o sea, no es que cargara antes lento. Pero ahora no hay assets que cargar, hay poco mod, la partida está nueva, así que esto se carga en un momento. No, aún hay emoticonos, ¿eh? Aún hay emoticonos. Emoticonos que va a haber serán la longaniza, por supuesto, y no sé, voy a hacer un emoticono de vuestra cara. Bueno, como no tenemos el. Como podemos ver, no tenemos el 21 Ties, no tenemos estos mods así, no tenemos mucha cosa. Pues no podemos desbloquear todas las celdas, así que vamos a ir comprando celdas. Así como a la vieja usanza, ¿vale? Me faltan cositas, me faltan herramientas, pero bueno, tenemos ahora el Traffic Manager que es bastante necesario. Vamos a activar toda esta historia. German Sins, precisión de simulación, vamos a ponerlo alto. La jugabilidad, vamos a ponerlo, siempre lo pongo aquí, Ciudad Vina, esto lo tengo. Esto también. Y esto lo dejo tal cual. Ok. Otra de patatas, claro. Uno de longaniza, otro de patatas y luego iremos viendo. Bueno. Pues entonces, vamos a echar un vistazo. Una cosa curiosa, ¿vale?
ya solamente empezar, que es una observación que también ha tenido Catlan, que me ha preguntado que si a mí se me pausaba la partida solamente empezar. Y sí, ahora por defecto la partida aparece pausada, ¿vale? Es una modificación que han puesto, ¿vale? Pero en cualquier caso, si la queréis que se inicie la partida en play, venís a modos de juego y por aquí está la opción, ¿vale? Y listo. Otra cosa que también tiene curiosa es que cuando guardamos la partida, al cargarla, se carga en la misma posición, la cámara se carga en la misma posición que la hemos dejado. Es decir, si la guardamos a esta distancia, se va a cargar la partida en esa distancia, en la misma posición. ¿De acuerdo? Es otra novedad. Vamos a hacer un poco la panorámica de todo esto. No puedo salir de la celda de momento. Como podéis ver, hay bastante agua. Bastante agua ahí, río, mucho río, mucho río. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Decían, se ha mudado a la ciudad. Pues nada, bienvenido a la ciudad. Claro que sí. La ciudad que aún no existe, pero ahí estamos. La ciudad de Neil Games, con la familia. Bueno, pues esto es un poquito el mapa. Vamos a echar un vistazo a los recursos, ¿vale? Como podéis comprobar, aquí ahora tenemos en lo que son capas, tenemos una nueva capa, que son lo del tema de los peces, la industria pesquera, y aquí hay, pues... Ahí está César hosteando, pues este puta madre, César. A ver si cae alguno por ahí. Varias ciudades interconectadas estarían guays. Diferentes ciudades pesqueras estarían muy interesantes, ¿eh? O sea, cada una enfocada pues en diferente tipo de pescado, aunque luego a términos prácticos todo es lo mismo. Pero como podemos comprobar, no puedo salir de la celda, ¿vale? Pero bueno, como se puede observar, tenemos anchoa, salmón, marisco y atún, ¿vale? Se ve también la contaminación del agua, que eso afecta bastante a la cantidad de peces que pueda haber. Y bueno, por aquí hay un chorrillo de agua y parece que hay anchoas, ¿vale? Entonces, pues eso, el tipo de pez que aparece viene dado por el tipo de aguas que hay. Las aguas poco profundas, pues se ve que solo hay anchoas, ¿vale? Las que hay bastante corriente, como se puede observar por aquí, son las zonas de salmón, las zonas más profundas son de atún, y el marisco queda como en estas zonas así como en los meandros de los ríos y las zonas un poco más paradas. Ahí es donde se suele quedar, las zonas un poquito más lentas de los ríos, parece ser. ¿Vale? Entonces tenemos eso. Otra cosa que te podemos hacer también, que también produce pescado, por así decirlo, son hay piscifactorías de algas. O sea, hay piscifactorías de peces, ¿no? Como tal, pero hay zonas para crear algas. Y las algas también dan... Un pueblo pesquero gallego podría ser una posibilidad. Anchoas, qué ricas. Interesante opción. ¿Dónde está el mar? No hay mar. Aquí se ha quedado todo esto... Todo son como ríos, es como un pantano. Son ríos, ¿vale? No hay mar. Así que vamos a tirar de río. Las rías bajas, ahí está. Bueno, entonces, vamos a iniciar un poquito el asunto. Tengo todo desbloqueado, así, para no estar aquí muy, muy liados con el tema. Y vamos a empezar a poner cuatro calles y tal. Y a partir de ahí... Vamos viendo los edificios, ¿ok? Vamos a plantear esto... Yo voy a hacer... Creo que... Podríamos dedicar... Quizá esta zona que el río está más ancho que por aquí. Dedicar esta zona a la industria, ¿vale? Y dejar un segmento, un trozo... Para poner luego industria pesquera. Iremos poniendo. Evidentemente vamos a utilizar la industria pesquera. ¿Cómo que no? A ver, apoyo la idea del pueblo pesquero gallego a lo Porto de Bares. Decía que tenía conexión marítima, qué raro. Hombre, la conexión marítima supongo que se refiere... Si venimos para acá y ponemos aquí... ¿dónde está? Aquí está la conexión marítima. ¿A dónde va eso? A ver...
Viene por aquí, supongo que se va por allá. Va por aquí, yo creo que vienen los barcos y van, se van para allá. La bañeza en el río no hay, en la bañeza en el río no hay atunes. Es que la bañeza lo que hay son chorizos, César. Vale. Bueno, vamos a empezar a construir, dejar un poquito de hablar. Vamos a pausar. Vamos a empezar con un pequeño pueblecillo pesquero. Ok. Vamos a iniciarlo por aquí, el pueblecito, por esta zona. Y poner algunas industrias pesquerillas y tal. Vale, vamos a, antes de empezar, pues habrá que poner todo este asunto. La rotondita, pues, de rigor y tal. Vamos a ir poniendo aquí para conectar esto con el exterior. Tengo este pedazo de mod que me funciona y de puta madre. Son herramientas, así que esta herramienta no da mucho problema. Vamos a echar de menos propiedades del Anarchy. Bueno, por ejemplo, lo de que sea bajar todo esto, lo de decirle que sea pues puente y tal. Ahora me está construyendo aquí un puente y no quiero un puente, pero bueno. Igualmente ahora me da un poquito igual eso. A ver, truchas, llamas dulces, típico. Pegar al pueblo con la estación de autobuses Intercidad. Pues sí, porque eso es una cosa que la verdad me resulta curioso que no lo hubiesen puesto antes, ¿no? Lo de los buses interurbanos. Una cuestión bastante curiosa. A ver. Vamos a bajar esto. No sé por qué me está cogiendo así como un... Está poniendo aquí la historia esta y yo no quiero poner un puente, desgraciado. Me está poniendo aquí un puente. Pero me faltan herramientas. Faltan herramientas, ¿veis? Me ha acabado de poner un puente. ¿Por qué pones un puente? Tampoco hay un desnivel tan grande, ¿no? En fin. Son cosas que vamos a tener que lidiar. A ver si actualizan rápido, pues... los mods para poder ir introduciéndolos. Bueno, ahora por aquí se ha ido el puente, se fue la puta, así que estupendo. Vale, tenemos esto por aquí, entonces vamos a empezar a crear, yo creo que el pueblecillo por esta parte. No tenemos gran cosa en cuanto a carreteras porque no he desactivado todo. Yo aquí ya prefiero ser un poquito más drástico. Vamos a hacer esta curvita así. Iremos viendo. Voy a dejarme un margen por si luego hacemos un paseo marítimo, porque una cosa que han hecho es que todos los muelles ahora, ¿vale? Ahora sí ponemos muelle. ¿Dónde está? Aquí. Venimos aquí y ponemos este tipo de muelle. Ahora la gente puede ir recorriéndolos, ¿vale? Sirve como una zona, como un camino, ¿vale? Así que va a dar un poquito más de vida a nuestra ciudad, los muelles. Y ahora iremos conectando. También esto a lo mejor se hace una avenida, etcétera, etcétera. A ver. Lo de calidad fuente, que es... La calidad de fuente, ¿la puedes bajar? ¿Qué es la calidad de fuente? No sé qué es eso. No sé dónde estás viendo la calidad de fuente. Cuando está siempre la tienes a 1080. Ah, vale, te refieres al directo. No, yo no puedo bajar la calidad de la fuente. Es algo que no puedo.
sea, la salida a la que estoy streameando y tal, no puedo bajarla. O sea, para vosotros, ¿eh? O sea, las opciones. A ver, la calidad. Donde está siempre la tienes a 1080. No, pero esta fuente. Bueno, no, no sé qué exactamente qué es lo que me estás diciendo, pero vamos con los gráficos. Si te refieres al streaming, no puedo bajar la calidad de la fuente yo desde mi control, ¿vale? Vale, vamos a hacer por aquí esto que venga por aquí, tiki-trik. Esta calle. Vamos a actualizar. Ahí Lady Mu con lo suyo, con sus minijuegos, que no se los quite nadie. Ludopatía a tope. Vamos a meter esto hasta aquí. Hasta aquí. Esto me ha quedado aquí un poco regulero. Vale, eso sería la primera piedra. Vamos a poner. Vamos a tirar por aquí. Voy a usar el camino un poco para ir trazando lo que va a ser la ciudad. Esto, como es un pueblecillo, deberíamos poner una plaza. Deberíamos poner una plaza. Y la plaza va a estar por aquí. Vale, a partir de ahí construiremos. A tirar desde aquí. Vale. Vamos a enderezar el asunto. Tenemos bastante viruta, por lo cual de momento no hay preocupación por el dinero, pero bueno, que sí que tenemos que hacer viable la ciudad, ¿eh? Vamos a poner unas calles un poquito más rollo pueblo. Un poquito más enrevesadas. Esta zona podemos hacer un poquito más cuadriculada, por así decirlo. Vale. Y desde aquí vamos a chapar por la mitad esto. Y desde aquí, como buen pueblo que se aprecie, pues debe tener divisiones pequeñitas. Así que. Bueno, este va a ser un poco el layout de comienzo. Iremos ir añadiendo. Y creo que la industria la voy a poner por aquí. Hola, Bizaba, ¿qué tal? ¿Te has perdido ahí la indignación popular por cómo está ahora mismo el tema de Cities Skylines? ¿Te has perdido ahí las quejas, la muchedumbre enfurecida? Voy a poner esto aquí así. Vale. Y desde aquí vamos a tirar un momento así. Haremos esta franja. Y una cosa que sería importante hacer, bueno, voy a actualizar esto. Voy a ponerle carretera chunguera de polígono industrial.
Y desde aquí lo vamos a cambiar. Que tengan que dar la vueltecita. Vale. Pues una cosa que también convendría poner. Es que me faltan calles, te lo juro. Echo de menos mis carreteras. ¿Dónde están? Vale. Esto va a ser necesario. Menos mal que tengo el Anarchy. Que yo, sin Anarchy. Ya no vivo. Ya no vivo yo sin Anarchy. Hay herramientas que las tengo tan interiorizadas que ya forman parte de cómo concibo el juego y cómo es. Cómo. Tengo tan interiorizado todo eso que las echo de menos, ¿eh? El Tagging Manager, que por cierto está actualizado, está más bonito, han puesto aquí más unos iconitos y tal. Muy bien. Y la verdad que no concibo yo el juego sin esas herramientas. Podrían, si sacaron un Cityscape 2, espero que las incluyan ya directamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, Nino, luego me podrías decir qué música escuchas. ¿Qué música escucho? ¿A qué te refieres con eso, señorita Mu? ¿A la que está sonando o a la que escucho yo en mi día a día? Así, en general. Vale, vamos a poner unas callecitas por aquí. Porque aún tenemos espacio. Por lo cual, vamos a hacer hasta aquí. Vale, pues tenemos aquí el panorama, ok. Casi ya tenemos esto medio listo. Vamos a ir quitando historias. Y un poco pensando en el futuro, lo que voy a hacer es tirar esto para acá. De momento va a estar así. Como la ruta larga para llegar hasta la zona industrial, aunque luego supongo que irá creciendo. Más que nada para dar una alternativa a nuestros queridos habitantes para llegar hasta ahí. Vamos a ponerle una carretera normal, baratita, por favor. No tengo. Ahora no tengo carretera de esa pequeñita, que no sea esa tan grande. ¿Sabéis la que os digo, no? La que. Tiene como asfalto, pero es en plan rollo camino, o sea, en plan finita. Aquí no hay. La echo de menos. Echo de menos mis carreteras. Vale, vamos a poner todo esto como toca. Vale, ahora vamos a ver todo el tema de servicios, ¿vale? Porque tenemos que poner aquí, pues, agua y basuritas. Y vamos a echarle un vistacito a todos esos edificios. Vale, vale. Ahí estamos. Vale, tenemos el pueblo, tenemos la zona alternativa para llegar. A ver. Aparece cuando la estás escuchando en Spotify y en Discord y yo le doy a escuchar ya. Hay música de fondo, sí, esa, la que está sonando. La que está sonando es lo-fi. O sea, si entras en YouTube, yo estoy poniendo YouTube, ¿vale? También lo tiene este mismo canal, también está en Spotify. Se llama Lo-fi y es. ¿Cómo se llama este hombre? Este canal se llama exactamente. Mira, a ti te va a gustar. Se llama Child Cow, ¿vale? Child
Cow. Vale, ahí lo dejo. Ese es el canal, ese está en directo 24 horas, va sonando música, lo puedes poner en Spotify o lo puedes poner en YouTube. Y ese es el estilo de música un poco así de relax, de estudio, que suena ahí, no hay nadie hablando ni cantando y te puedes concentrar. En Streamlabs pones request a song, pero no te deja. No está disponible por el momento esa opción. ¿Es lo del nuevo DLC? Sí, lo del nuevo DLC. Menuda hora cuando rapela sube Cities y Rimworld. Siempre empiezas ciudades con los fondos que da el juego o a veces una ciudad con fondos infinitos y todo desbloqueado. Normalmente empiezo las ciudades con un mapa personalizado. Me gustan más que los que vienen por defecto del juego. En esta ocasión he empezado con una que viene con el DLC, pues para probarlo y tal. Y todo desbloqueado. Todo desbloqueado, todas las celdas. Todas. Me gusta jugar con libertad, poder poner lo que quiera en donde quiera. Pero bueno, ahora mismo, como estamos con el panorama de la nueva actualización con el DLC y que no están los mods actualizados, pues básicamente pues no podemos hacer otra cosa. Así que vamos a poner casitas de baja densidad, como lo veis, como pueblito pesquero, y ya sí que un poco por el fondo pondremos alguna de alta densidad, pero ahora mayoritariamente vamos a poner baja densidad. Voy a poner algunas tiendas por aquí. Algunas tiendas cerca de la plaza, evidentemente. Por aquí también. La plaza va a ser como un poco centro neurálgico, ¿no? También la dejaremos para poner servicios. Creo que de momento así es suficiente. Vamos a poner algunas zonas de alta densidad por aquí. Pocas. Para que no pierda carácter pueblil. Y aquí podemos poner alguna. No, de momento lo vamos a dejar así. Ok. Y en la avenida principal vamos a poner casas. Porque ya sabéis que si ponemos en la avenida principal, o sea, la calle principal, comercios, luego los camiones se van parando por ahí. Y hacen atasco, vale. Ahora mismo solamente tenemos un carril por cada sentido, así que mejor prevenir. Sí, cow como vaca, y así que a Mu le debe molar. Eso. Vale, vamos a poner esto por aquí. Alguna zona de industria así un poquito genérica. Vamos a meterle por aquí. Vale. Y también, y ahora vamos a empezar a poner nuestra industria pesquera y toda esa historia, ¿vale? Pero antes vamos a echarle un vistazo a lo que trae nuevo en cuanto a lo que son, pues, servicios de agua. Tenemos esta torre de agua grande, ¿vale? Que la podríamos poner, aunque es un poco cara, porque son coste de 9.000 y si vivimos en una bomba, vamos a hacer un bombeo, son 2.500 el coste. Y el mantenimiento son 240. En cambio, la torre de agua grande, ¿vale? Son 720 a semana y son 9.000. Sí que es verdad que tiene una capacidad de bombeo de 160.000 metros cúbicos a la semana y el otro tiene 120.000 metros cúbicos a la semana, pero bueno, que la diferencia de precio se nota. Así que yo voy a poner una bomba, sobre todo al principio, voy a poner una bomba de una estación de bombeo de estas, porque es mucho más económico, aunque sea muchísimo más económico esta de aquí, pero bueno, que... pues no, esta es bastante más cara, ¿eh? O sea, las dos bombas son caras. Lo que da más rendimiento es la estación de bombeo. Así que nada, vamos a ponerlo por aquí. En una zona, no creo que esté muy cerca de la industria, pero tampoco me apetece que esté tan cerca de la city. Por lo cual, vamos a meterla. Da un poco igual. Bueno, lo voy a poner por aquí de momento. Ok. La electricidad, sí, gracias por la información. Vamos a tirar tendido eléctrico. Vamos a poner primero. Vamos a poner molinillos. Así como para empezar. No tenemos zonas así con viento fuerte, ¿eh?
Tenemos zona de viento fuerte. Tenemos por aquí. Está muy mal, el tema del viento por aquí. Por lo cual, vamos a tirar de planta solar, me parece a mí. A ver. Vamos a hacer una inversión. ¿Qué coño? Vamos a hacer carbón y a tomar por culo. Contaminar, que al principio no tenemos dinero. Vamos a ponerlo. Voy a tirar un camino de estos. Tirarlo por aquí. Vamos a meter entre los árboles para que nos quite un poquito los árboles la contaminación. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a poner. Ahí está. Necesita agua, evidentemente. Vamos a tirar aquí cuatro conductos. Vale. Esta ciudad también necesita. Siempre el inicio de las ciudades, hasta que empiezas a. Pues a darle el play y empieza a crecer, siempre es un poco lento. Luego ya la cosa se va haciendo un poquito más rápida, pero este es el proceso para iniciar la ciudad, pues evidentemente es un pelín lento. Vale, vamos a tirar nuestro tendido eléctrico hasta aquí y el otro a tirarlo hasta aquí, que a lo mejor tenemos que extenderlo. Lo voy a dejar aquí como en medio, ¿no? Porque supongo que empezarán por aquí a construir. Bueno, supongo mucho, porque van a construir donde les dé la gana. Vale, ¿qué más? Vamos a establecer lo que es el tratamiento de agua. Evidentemente tenemos aquí una depuradora interior, ¿vale? La voy a meter, como podéis ver, tiene contaminación del suelo, que es el área, ese área naranja que se ve anaranjada, ¿vale? Pero voy a poner aquí al ladito de nuestra zona, ya que va. Hay una zona de esta de carbón, o sea, una central de carbón. Lo voy a meter aquí y listo, ¿vale? Esta sería como una depuradora, ¿vale? Del agua. Y no hace falta estación de bombeo. Vamos a comprobar cuánto capacidad de desagüe. 120.000 metros cúbicos a la semana. Y esto tiene 120.000 igual, pero claro, el coste debe ser mayor, ¿no? 320 a la semana y 2.500 de coste. Pues exactamente igual. O sea. Pero en vez de contaminar el agua, contamina el suelo. Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que. Pero casi, casi mejor, ¿no? Contaminar el suelo que el agua. Opino yo. Vamos a poner algunos árboles. Por aquí. Joder, me hace falta aquí el. El pincel. A ver si lo actualizan pronto. A ver, os voy leyendo. Leyes de no rascacielos o hacer los edificios históricos para que no suban. Sí, o sea, en cualquier caso, aún no hemos hecho el distrito. Vamos a hacer el distrito. Y así de paso miramos las leyes. Bueno, ahora la miraremos ahora cuando le demos al play, ¿vale? Pero sí que le voy a poner urbanismo, le voy a poner ley ante rascacielos para que no suba esto demasiado. ¿Y qué más? Tenemos el agua, tenemos la luz, nos falta la basura. ¿Vale? Y tenemos centro de transferencia de residuos, que sería como un punto verde. Ya veis ese punto verde de la ciudad. Uy. Tenemos aquí que Nacho se ha empadronado la ciudad. Pues estupendo. Muchísimas gracias aquí por empadronarte la ciudad. Bueno, lo que andaba comentando. Entonces. El centro de transferencia de residuos es un poco como un punto verde, no sé cómo se llamará en vuestras ciudades, pero es donde un poco recogen la basura de las diferentes zonas de la ciudad, la acumulan y desde allí luego la llevan a la planta de tratamiento de residuos, que normalmente pues en las ciudades pues debe haber una un poco más, bueno, más centralizada. O si hay diferentes pueblos alrededor, pues hay diferentes. Pues puntos verdes y los puntos verdes luego se encargan de llevar todos los residuos a una planta de tratamiento, ¿no?
Eso al menos ocurre en mi pueblo. Mi pueblo, pues, recoge sus... Tenemos un punto verde, podemos llevar los residuos allí, también recogen la basura del pueblo. Y luego todo eso, luego se lleva a una planta, pues, de tratamiento que está en la ciudad, en Palma, y que es muy, muy tocha. Entonces ya lo... Entonces podemos ver aquel complejo, que el complejo es como una especie de zona de reciclaje, que de momento no lo vamos a poner. Produce energía, ¿vale? Producción de potencia 40 megavatios, no está mal, no está mal. Produce lo mismo que la central de carbón. Y tiene un procesamiento de 192.000 a la semana. Y está bien, está muy bien. Pero vamos a poner esta historia, porque ahora mismo, pues, no podemos permitirnos el tema este. ¿Cuánto cuesta esto? 20.000. Vamos a tirar de vertedero primero, porque no quiero gastar mucho el presupuesto. El anarquista está activado y se me ha quedado ahí el palitroque. Bueno, entonces ahora tenemos aquí el clásico, el campeón. Ya podemos dar al play a ver cómo rula el asunto, ¿vale? Y mientras tanto, mientras esto va yendo, que veo que ya aquí lo primero que han hecho es construir alta densidad, los desgraciados. Ni pueblo ni hostias. Y vamos a poner el pescadito, ¿veis? Ahora tenemos una pestaña nueva que se llama industria pesquera. Y lo tengo todo desactivado, pero evidentemente esto, pues, se va desactivando en función de los hitos que vayas, los logros que vayas consiguiendo y la población de tu ciudad. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Vale, pues no está llegando la electricidad. Menudo troncho que me acaban de hacer aquí. Mira qué troncho. Pero si he puesto que no rajacielos, desgraciados. Vaya tela. Y no me parece increíble que no llegue la electricidad ahí. Bueno, ahí va. A ver. Nacho ahí que haciendo su prime. Está de puta madre, Nacho. Muchas gracias, Bizaba. Ya vamos por más de 1000 subs. Ya vamos por 1150 subs y subiendo. No sé, de repente esto se ha disparado. No sé si YouTube ha dicho, vamos a darle promoción a este chaval, a este canal. Y así ganamos dinero monetizando. Los desgraciados me están revisando el canal. Están revisando el canal para el tema de la monetización. Pero mientras tanto, o sea, hasta que me dicen, venga, puedes monetizar, ellos meten publicidad en mis vídeos. Los desgraciados, que es lo que me he dado cuenta. Ellos sí que monetizan, pero yo aún no. Sí, pero una central nuclear ahora mismo no tenemos dinero. Muchas gracias, Nacho. Hostia, se ha puesto esto muy azul, ¿eh? Oh my god. Vale, voy a bajar la velocidad de la transición a un cuarto. Vamos ahí. No hay publicidad, tienes de sobra. Dos cosas, la primera y más trivial es que estaba AFK haciéndome la cena. Vale, aguja de cerdo con patas, patata asada y alioli. Joder, macho, ¿cómo te vas a poner ahí un jueves por la noche? Así que es posible que le pregunte cosas que haya dicho. Vale. Y segundo y más importante, ha tenido 16 espectadores. ¡Oh, pico álgido! Estamos aquí, la verdad que estoy muy contento por la acogida que está teniendo el canal. Hostia, que no he conectado aquí el asunto. La acogida que está teniendo el canal, tanto por Twitch como por YouTube. Estábamos creciendo, son 71 seguidores ya aquí en... Somos 71 en Twitch. Y más de 1100 y pico
en YouTube, así que la verdad que estoy contento. De repente está creciendo todo bastante rápido para lo que es el canal, o sea, de manera bastante exponencial, y eso se nota. Aguja de cerdo, ahí ya Lady Mu está acechando, en plan, y eso no lo haces, cuando estoy yo. Como podéis ver, estamos contaminando el suelo a tope. No tengo el mod de que quita este efecto tan chungo, tan feo, de así liláceo de los mapas. La verdad que no me gusta nada este efecto de contaminación, que en cuanto pueda activaré el mod para un poco... Vamos a ajustar el presupuesto, porque ahora de momento no hace falta tener tanta historia por aquí de esto. Vamos a ajustar un pelín. Necesitamos que esto se ponga... El loot no me acaba de convencer. Uff, 6 cheyes. Vamos a cambiar esto. Lo voy a dejar en realistic. Es que demasiado... Voy a bajar el ambiente, voy a bajar la luz. Las 8 de la mañana. Joder, las sombras, ¿eh? ¿Cómo se nota el mod de las sombras que tenía puesto? Se nota un montón todo esto. A ver, otro loot. Voy a dejar este, creo yo. Lo voy a guardar aquí. Override, sí. Voy a dejarlo ahí, así. A ver qué tal, luego tendré que ajustarlo. Bueno, pues ya estamos aquí con los incendios, señores. Voy a... Opciones, modo de configuración... frecuencia de catástrofes está quitado, ¿sabes? Está casi a cero. Vamos a poner los puñeteros bomberos porque no da tregua el juego, ¿eh? No da tregua. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, en esta zona un poquito apartada. Necesitamos luz. Ah, venga, todo a destruirse. Claro que sí. Vamos a poner aquí los bomberillos. Está todo destrozado, ¿eh? Tampoco tengo el bulldozer automático, por lo cual habrá que ir quitando todo esto automáticamente. Esto se revienta todo. Claro que sí. Vamos a poner la industria pesquera, ¿ok? Vamos a poner un puerto de pesca. Vamos a ponerlo por aquí. Chiquitito, ¿vale? Vamos a poner este, que es un puerto de pesca genérico, ¿vale? Están los puertos de pesca de anchoas, de salmón, de marisco, tenemos también de atún, una piscifactoría, tenemos una granja de algas y una granja de algas marinas, que es diferente. En cualquier caso, sea cual sea el que pongamos, lo bonito es tener todos porque son diferentes modelos, pero lo que producen es pescado, todo es pescado, no hay distinción, ya sean algas o no, todo es pescado, así que a nivel, en términos prácticos, todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, que está bien tener como esa variedad de edificios para darle más personalidad al tema. Vale, voy a poner por aquí la tubería que nos llegue, el agüita. Vale, para poder vender el pescado, creo que se puede vender directamente desde aquí. No, creo que la almacenan y para venderlo necesitamos la lonja, ¿vale? Ahora crearé las rutas. Esto está demasiado rápido. Necesitamos esto, que es el mercado de pescado, que es como una lonja, ¿vale? El mercado de pescado vende pescado fresco de puertos y piscifactorías a los clientes sin convertirlo en bienes, ¿vale? Esto es así, simplemente coger pescado así en bruto que hemos capturado y
lo vende. Y luego tendremos, esto es como una fábrica, como el proceso de industries, pero sin tener que hacer un distrito especial para esto, que básicamente lo que pone ahí, la fábrica de pescado convierte el pescado fresco de puertos y piscifactorías en conservas de pescado que se entregan a las tiendas de las zonas comerciales, ¿vale? Así que, bueno, esto pues dará más caching, y lo otro pues dará un poquito menos de caching porque no está procesado. Pero de momento nosotros vamos a poner la lonja, ¿vale? Vamos a poner la lonja por aquí. Nuestra lonja. Que esté un poco separada de la industria tradicional. Vamos a poner nuestra lonjita. Aquí, que se me ha ido el cabezo. Vamos a poner nuestra lonjita por aquí. Luego iremos añadiendo otros edificios. Aunque lo podemos mover, como podéis ver, os enseño la lonja. Está demasiado fuerte la luz. Voy a bajarle un poquito la luz de ambiente. Ahí está. Creo que así está mejor la luz. Voy a guardarlo. Como podéis ver, pues hay como, pues, como una especie de, como de roulots, caravanas así. Una zona de mercancías, de lonjas y tal. Vamos a crear la ruta de pesca. A ver, pausa un momento, que habéis escrito muchas cosas. Estoy perdiendo peso de no ver a la suegra ni a Casanueva, que me alimenten súper bien. A ver, se te lías sin cartas. Te despistas y se quema todo el barrio. Ya ves, se lía sin cartas. A ver, me meto en un streaming tuyo para verte jugar con mods y resulta que no tienes. Sí, porque básicamente ha actualizado el DLC y la mayor parte de los mods pues no funcionan. Lo único nuevo es lo de la pesca. No, Bizaba, aparte de la pesca han puesto, que veremos también, tenemos este nuevo servicio de, o sea, nuevo transporte, que es el trolebús, ¿vale? El trolebús es un bus que va como una especie como de catenarias, ¿vale? Unos cables por encima, rollo tranvía, ¿vale? Como se puede ver aquí en la imagen, y va recorriendo pues este tipo de calles. Es un bus eléctrico, es más flexible a la hora de circular que un tranvía, ¿vale? Pero funciona con electricidad. Aparte de eso, también han puesto más zona de transporte, centro de autobús con metros, muchos enlaces, muchos hubs, como se dice, centro de autobuses interurbanos. El metro también puede salir ahora por la superficie. Han puesto un pedazo de aeropuerto que tiene pinta de aeropuerto internacional, que tiene bastantes conexiones también con el metro y autobuses. Monorraíl con autobús, tal. Han puesto el bus interurbano, que tenemos aquí las estaciones. Tenemos estaciones de bus interurbanos. También esta es más grande, con diferentes conexiones. O sea, han puesto bastantes cosas. ¿Qué más han puesto? Que aparte de todo esto, la pesca, nos han puesto el tema de tratamiento de residuos, tanto de agua, ¿vale? El tratamiento de aguas, como el de residuos de basura. Y eso básicamente, creo que no me dejo nada más. Creo que es todo. Hay bastante contenido. Ah, también han puesto una cosa muy interesante que han puesto, que está aquí en salud, y es centro de salud infantil. Y el centro de salud infantil, dice, es un pequeño centro de atención médica, incrementa la tasa de natalidad en el radio del edificio y ofrece servicios sanitarios a niños y adolescentes, generando un beneficio para la salud. Así que esto ayuda un poco a equilibrar el tema de las horas de muerte junto con el centro de día, que es lo mismo para un poco aumentar la esperanza de vida de los ancianos. Y dice eso, dice, centro de día es un pequeño centro de atención médica que ofrece tratamiento a los ancianos, generando un beneficio para la salud. El centro de día también aumenta la esperanza de vida de los ancianos dentro del radio del edificio. Así que esto también lo han incorporado, y alguna que otra cosita más que a lo mejor me esté dejando. Vale, voy a poner aquí una pequeña estación de policía
porque se nos está desmadrando aquí la peña. Y vamos a trazar la ruta de pesca, ¿vale? Que no la hemos trazado. Vamos a hacer una rutita. Vamos a hacer que suba por el río, vaya capturando y luego vuelva, ¿vale? Para ir viendo nuestros barquitos circular. Esto se construye igual que cualquier ruta de... Pues eso. De... construir calles, ¿no? En cualquier ruta genérica. Vamos a pasar por aquí. De aquí pues ya puedo ir dando la vuelta. Supongo que con el paso de las semanas y tal, la comunidad de Steam, de Workshop, irá subiendo cosas muy interesantes, porque estas nuevas mecánicas que han metido abre la puerta a cosas bastante chulas que podrían hacer. En plan. A ver, ¿esto está conectado bien? Sí. Cosas bastante interesantes que podrían hacer con la dinámica, con la mecánica de pesca y con el tema de basuras. La verdad que tengo ganas de ver cómo lo van haciendo. Bueno, tenemos aquí nuestro primer barquito que va saliendo, va a pescar. Pescado cargado. A ver. Voy leyendo, que aquí hay mucho mensaje. A ver, muchas más cosillas de agua, basuras y transportes. ¿Cuántos kimis tenéis vosotros? Por curiosidad, unos 600. Aquí Lady Moo mirando a ver cuánta viruta tiene cada uno. Vamos a tener total. Que es un kimi. Kimi es como la moneda del canal, ¿vale? Que luego cuando obtenéis 2500 kimis os regalo un cofre con cartas, ¿vale? Demasiado vicio a los directos. Y el método en superficie, por fin, sí. Al final, el método de superficie es una cosa que se estaba reclamando desde hace tiempo y la han incorporado, la verdad que está bien. En cualquier caso, el mod del Metro Overhaul tiene muchas más funcionalidades y que igualmente lo pondré. A ver. Los he perdido todos. Los pierdo rápido, dice. Yo perdí 1640. Un pediatra y una especie de geriátrico. Guay. A ver. Las horas de muerte en nuestros días se ha vuelto real. Pues sí. Ahora mismo con el tema del coronavirus, la verdad que se ha vuelto totalmente real. Y... uy, no. Quería poner esto. Aquí voy a quitar que aparquen. Me encanta la nueva estética que le han dado al Traffic Manager. Pero sí, se ha vuelto lo real. Parece Cities Skylines, ¿eh? Click on P. A ver, ¿qué decía? Bueno. El barquito. ¿Ha visto cómo salía? A ver, ¿cómo se ven los barquitos por las noches? Yo tengo 1800. ¿Qué incluye gratis? ¿Qué incluye gratis? Pues no te sabría decir. Sé que incluye algunos edificios de... con el del bus interurbano. Vamos a verlo esto de noche, a ver qué tal se ve. Voy a poner por aquí. Tenemos a nuestros barquitos saliendo a pescar por la noche. A faenar. Ahí van. La aurora boreal. Y nuestra mini ciudad. Aquí está. En pañales. Que no lo saben, pero luego con el paso del tiempo sufrirán las consecuencias de las cartas. A ver, lo habrá dicho, pero las basuras y reciclaje de aguas, ¿qué novedad traen exactamente? Bueno, pues veamos, mientras voy a poner un poquito más de zonas, ¿vale? Mientras os cuento las novedades del tratamiento de aguas y basura. Voy a poner esto por aquí. Para que vayan construyendo alguna zona también de tendecitas. Voy a poner por aquí, alguna por aquí. Y algunas
por este lado de aquí. Vale, voy a hacer que sea un poquito más de día para que lo veáis mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora mismo, ¿vale? Lo que son la depuradora, las depuradoras que han puesto, ¿vale? Estas depuradoras, como podéis ver aquí, depuradora interior y depuradora interior avanzada, estas dos depuradoras son lo mismo, lo que pasa es que una pues tiene más capacidad que otra, ¿vale? Esto sustituye a los desagües, ¿vale? Sería el equivalente a desagüe, pero imaginemos que jugamos un mapa que no hay agua, ¿vale? No hay fuentes, no hay ríos apenas, no tenemos mar. Entonces, ¿qué podríamos jugar en un mapa así? Porque con la torre esta de agua que han puesto, que tira bastante agua, pese a que sea cara, pero se podría jugar en un mapa así. Claro, no tendríamos dónde pues echar todas esas aguas residuales por este tipo de desagüe, por lo cual tendríamos esta depuradora, que directamente lo que hace es, en vez de tirar toda esa agua sucia a los ríos y tal, pues lo depura y la regresa otra vez a lo que es el sistema de aguas. ¿Vale? Entonces, luego tenemos el equivalente a estas dos depuradoras, pero en rollo ecológico, ¿vale? Que sería lo mismo que la depuradora, que el desagüe este de drenaje ecológico, ¿vale? Produce muy poca contaminación del suelo, porque lo que contamina es el suelo, no el agua. Y lo mismo, tenemos dos, una de diferente tamaño, ¿ok? Eso sería en cuanto a lo que es el tratamiento de aguas. A ver. El metro, paradas nuevas, el geriátrico y el jardín, infancia. A ver, qué raro que puedas realizar la ruta de pesca fuera de tu parcela. Sí, supongo que le da un poco igual, ¿eh? A los barcos, esto es como, me paso la frontera por el culo. Vamos a ampliar un poquito. Tenemos dinero, vamos a ampliar un pelín todo esto. Ahí gastando dinero, aquí a tope, un poco para poder movernos un poquito más libremente. Ay, es horrible como se ve todo esto, ¿eh? Horrible, horrible. Voy a hacer algunas zonas industriales más. Bueno, ahora os cuento el tema de las basuras, ¿vale? Sí, todo eso que comenta Carla es un free update. A ver. Vamos a ver. Tema de las basuras, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Pues ahora tenemos estos dos nuevos edificios. Que lo que comentaba, el centro de transferencia de residuos es como el punto verde que tengáis en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, que es un poco el que se encarga de recoger todos los residuos de una zona, ¿vale? Esto está bien para cuando tengamos la ciudad bastante más grande, pues poner diferentes de estos en la ciudad. No genera, no perturba mucho, no genera contaminación, o sea, aparte del ruido que pone aquí. Contaminación acústica y tiene poca contaminación así en general, o sea, se podría poner relativamente cerca de lo que es la zona residencial y se encarga un poco de recoger pues la basura, porque había problemas de recogida de basura que a veces tardaban 200 años de ir desde los vertederos y las incineradoras y todas estas plantas de reciclaje, tardaban mucho desde donde estaban hasta los barrios que tenían que dar pues el servicio. Entonces esto lo que nos permite es acercar pues la recogida de basuras más a la ciudad y lo que hacen es recogerla, la guardan en ese centro y luego la llevan al vertedero o la llevan al complejo de tratamiento de residuos, que es esto. Y desde aquí pues se trata, se incinera, se recicla y ya está, ¿vale? Entonces esto sí que como podéis ver, pues tiene un radio de contaminación acústica muy grande y también contaminación del suelo bastante ancha, o sea, como se puede observar. O sea que esto es para ponerlo a tomar por culo por aquí,
¿vale? Por ejemplo, y repartir diferentes centros de transferencia de residuos por lo que es a lo largo de la ciudad. ¿Vale? Entonces, esa sería la mecánica. Yo ahora de momento he puesto el vertedero porque como somos pobres y tenemos poco presupuesto y ahora empezamos a ganar un poquito de dinerito, pues lo he hecho así. Pero vamos, que podemos haber empezado con los otros, así en plan de guays. Vale, ¿cómo andamos de pescado? Pescado tampoco es que haya mucho. Tarda como en... A ver, vamos a echar un vistazo a cómo van las ventas de pescado. Supongo que se puede mirar aquí. Estamos palmando pasta ahora de momento con la industria pesquera. Porque nos está reportando solamente 45... pues... dólares, simoleones o lo que sea, 45 con 80, y tenemos gasto 272 de la infraestructura. O sea que de momento estamos palmando pasta, pero podríamos poner algún muelle más, un poco para ir dándole carácter pesquero a nuestro pueblo. Hemos puesto puerto de pesca normal, vamos a poner el de anchoas, no, porque por aquí, por esta zona, no tenemos anchoas. Pero vamos a poner la granja de algas tampoco. El de salmón. ¿Salmón o atún? Marisco. Marisco. Marisco tampoco tenemos cerca. ¿Este qué es? Estos son de atún. Vamos a poner el de salmón. Es una jodienda. Ahora no tengo el mod correspondiente. Es el touch it para tocar la carretera y cambiarla. Eso es una cacota. Me hubiese gustado más que vamos, que el, a ver, ¿dónde está la industria? Que esos edificios viniesen sin carretera, porque así podríamos ajustarlo un poquito mejor. Pero bueno, es lo que hay. De momento, hasta que el mod esté actualizado, pues tenemos que apañarnos. Pero vamos, que en cuanto lo actualicen, tenedlo por seguro que lo cambiaré. Vale, ahí está. Voy a poner aquí unos arbolillos. Arbolitos, pobrecitos, que se están muriendo. Demasiada contaminación aquí. Arbolillos secos. Y vamos a trazar la ruta de este puerto. Y en vez de ir por arriba, vamos a ponerlo para abajo, ¿vale? Hemos dicho que esto era salmón, ¿no? Así que no sé, no estoy muy seguro si que tienen que pasar solamente por la zona. Entiendo que sí, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido. Vamos a trazar la rutita y que vaya recorriendo la costa, recogiendo todo el salmón de por aquí. No sé cuánto deficiente, o sea, cuánto de largo tiene que ser la ruta para que sea eficiente, es decir, que cargue bien lo que es el barco, pero que tampoco tarde mucho en regresar a lo que es el puerto. Aún todo eso está demasiado nuevo, pero vamos, que vamos a dejar la ruta así, que vaya recogiendo salmón y a ver qué tal. Vamos a centrarnos ahora también un poquito con esta ciudad, que está hablando demasiado. Vale, tenemos que subir el presupuesto de luz. Vamos a ponerlo ahí. ¿Cómo vamos de aguas? De agua vamos bien de momento. Ahí está, vamos a crear nuevas zonas que aquí me están diciendo que hay problemas de zonas de enfermos. Acústica, a ver qué pasa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está? No te veo. Las tiendecitas, desgraciados. Vamos a poner algunos árboles para reducir toda esta contaminación acústica. Si no tenéis mods, una forma de reducir contaminación acústica son con los árboles, ¿eh? Malditas tiendas que dan bastante problema con esto. Ahora
En breve, esto debería bajar un poquito. ¿Ves? Ha bajado un poquito lo que es la contaminación acústica y ya no hay problema. Ok, vamos a seguir construyendo por aquí. Va nuestro barquito. Me hubiese molado que se viesen, yo qué sé, o se intuyesen como bancos de peces o algo así. Estaría bastante interesante eso también. Supongo que alguien lo hará en la comunidad del workshop. Vamos a tirar. Vale, y desde aquí podemos extender esto de una diagonal que se nos juntara por aquí. Vale, ahora os leo. Voy a acabar de hacer un poco esta zona. Podemos poner la otra callecita por aquí. Vale, a ver, si se lo mandas otro día, no creo que. A ver, ¿qué dice? ¿Qué decís por aquí? ¿Qué va? Me dijo que no lo iba a hacer porque no le daba tiempo. A ver, no sé muy bien qué estés hablando. ¿Y qué ventajas tiene el punto verde respecto a los clásicos centros de reciclaje? Pues básicamente que el centro de reciclaje es como el procesador final, ¿no? O sea, si venimos aquí a la basura, el centro de reciclaje haría como la función de este gran centro de tratamiento de residuos. Entonces, no sé muy bien, no estoy aún seguro, pero son camiones de basura normales, ¿eh? No estoy seguro si estos de aquí, el centro de reciclaje, funciona igual que un centro de transferencia de residuos, supongo que no, y no sé si poniendo este edificio, luego, tanto el centro de reciclaje, que entiendo que procesa todos esos residuos, eso solamente almacena. Porque solamente está almacenando. No sé si luego lo puede mandar aquí. Eso habría que comprobarlo. Pero miraremos. Supongo que tiene su utilidad. Si no, no lo hubiesen hecho. Pero hay que testearlo aún. Aparece en el classroom retrasado tanto tiempo. Me voy a cenar. Chao. Qué bueno. En el layout, las zonas donde hay salmón son de color salmón. Sí. Voy a la cena, ahora vengo. Vale. Por aquí estoy, construyendo. Hasta las 10 estaré por aquí, ¿eh? Que lo sepáis. Vale, vamos a actualizar estas calles de por aquí. Espero que por la salud mental de todos nosotros. Actualicen todos los mods que utilizamos ahora para nuestras ciudades en nuestras partidas, porque me daría mucha pena perder Titier. Me daría mucha pena. Supongo que no ocurrirá, pero bueno. Ahí está, queda ahí la incertidumbre, ¿no? Vale, vamos a poner nuestras casitas por aquí. Convendría poner algún parquecito, un poco para darle un poquito de flow a todo esto. Vamos a hacerlo así de momento. No quiero llenarlo, quiero esperar un poquito a lo que es la demanda. Y podemos poner algunas tiendas por aquí también. Y habrá que llenar esto con algún parque y árboles y historias, porque si no, vamos a tener problemillas.
Ah, no puedo poner. Ah, sí, lo puedo poner aquí. Vamos a llenar esto de arbolitos. Es muy. Yo suelo usar bastante los árboles porque. La verdad que. Que dan mejor visual a la ciudad, ¿no? Y llenando estos huequecitos así. Se ve como más llenito todo. Un poco más integrado, ¿no? Con la naturaleza. Y así también, pues, nos ayuda a reducir la contaminación acústica y de la tierra no, la tierra ahí se queda todo. Vamos a poner todo esto por aquí así. Pues echo de menos el pincel, te lo juro. Os lo juro que echo de menos el pincelito. Vale, vamos a poner por aquí nuestro centro sanitario, nuestra clínica. Vamos a poner cerca de la principal para que pueda salir. Tengo esto activado, sí, vale. Entonces, esto es porque tengo el prop. Vale. Ahí está. Tenemos nuestra clínica, tenemos nuestra policía, tenemos los bomberos. ¿Cómo vamos de presupuesto? ¿Podemos poner algún colegio? Podemos poner algún colegio. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Y ponemos algunos arbolillos alrededor. ¿Por qué no? Vamos a empezar a educar a nuestros ciudadanos. Vamos a poner aquí algunas zonas de tiendas. Y que esto vaya creciendo. Vale. Otra cosa que podríamos hacer es diversificar un poquito la industria. Podemos crear alguna zona agrícola. Que para el comienzo de la ciudad, pues nos viene bien. Porque no requiere de mano de obra cualificada, como ya sabéis. Así que vamos a crear como una especie como de zona de campitos. Y también nos dará mayor beneficio fiscal. Así que vamos a hacer nuestra pequeña zona agrícola aquí. Vamos a poner el historia. Cima Juana. Creo que el mod 25 das más en un lock all ties no debería darle mucho problema. Le permitirá jugar más cómodo y no está en conflicto como el. Ah, pues lo miraré. Casa nueva, lo miraré. Vegabe, se ha unido a la ciudad. Pues bienvenido. Hombre, Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí andamos, con el nuevo DLC. Mirando, sufriendo también el nuevo DLC, las actualizaciones, los mods que están rotos. Oscar Martín también se ha unido a la ciudad. Pues venga, otro más. Estamos aquí muy, muy on fire, ¿no? Muy on fire. Me gusta. Esto no tiene... Bueno, aquí llegan nuestros barquitos, a ver cómo descargan. No sé si hay algún tipo de animación, ¿no? Pescado, ¿qué dice? Ruta de pesca poco eficaz. A ver, eso es interesante. Dice, la eficacia de la ruta de pesca es baja. Asegúrate de que los barcos de pesca coinciden con el tipo de pescado. Para ello, fíjate en la profundidad de las corrientes de agua. Además, evita aguas contaminadas y trazar rutas de pesca cortas. Vale. Y aquí la ruta de pesca está bien, porque claro, también pasan por todo esto. Entonces habría que... A ver... Vamos a poner... Eso es interesante. Este es salmón, ok, vale. Estaba comprobando, digo, yo qué sé, a lo mejor no es salmón. Vale, vamos a extender la ruta. Vamos a extenderla. Y para ello... Vamos a pausar un momentito.
Desde aquí, bueno, extender la ruta. Parece ser que necesitan bastante recorrido. Esta es una zona bastante grande de salmón, así que yo qué sé. Voy a extender hasta aquí, aquí que ya den la vuelta, ya se vengan para acá y vayan recogiendo otra vez más salmoncito y tal. O sea, ahí me salió un poco, ¿eh? Muy interesante esto, ¿eh? Está bien que te avise de la eficiencia, es lo que estaba hablando hace un ratito, de que no sé hasta qué punto pues las rutas eran eficientes. Ya, cambiamos para acá. Vale, ahí estamos. En cualquier caso, ¿trae pescado? No trae pescado, ¿eh? Porque aquí está recogiendo, ¿vale? Sí, está recogiendo. Pero no hay muchos barcos. ¿Dónde están los barcos? Solo hay dos. A ver. Hola, amigo. Joder, ¿cómo está la cosa? Sí, está la cosa a tope. Hay muchos bugs. Yo encontré algunos problemas. Sí, hay bastantes problemillas con el... No bugs, pero sí que hay problemas con... Con lo que es... Pues eso. Los mods, los assets, que no están actualizados. Algunos ya sí que han empezado a actualizarlos. Pero ahora, de momento, está poco actualizado el asunto. Lo cual, mi recomendación es... Intentar desactivarlo todo y paulatinamente, con el paso del tiempo, cuando vayan actualizando mods, pues ir activándolos y probando. He estado toda la tarde probando el funcionamiento. He tenido problemas con las partidas y bueno, está liado ahí, probando, quitando unos, poniendo otros. Así que ahora todo esto está cogido un poquito con pinzas, pero bueno, es lo normal, lo que suele pasar en cada DLC. Y este concretamente, como trae pues bastantes novedades que afectan al comportamiento, ¿no?, de lo que es el juego, pues se nota un poquito más. Pero bueno, que ya ha habido mods que ya los han actualizado, están dando un poco ido de prisa. Sobre todo los más importantes, los Traffic Manager ya está actualizado. ¿Qué más por ahí ha actualizado? Bueno, hay unos cuantos. Ah, no sé decir, pero bueno, por aquí están. El Movit está actualizado. Hay algunos que están actualizados. Hay otros que los ha activado, pero no están actualizados aún. En cualquier caso, funcionan. Así que, bien. A ver. Game Royale dejándonos aquí su canción del día. ¿Cómo no? Necesitamos más zona comercial. La desgracia. Más zona comercial. Ya empiezan esta gente aquí a pedir, ¿eh? Voy a ponerlo por aquí. Mira. Que lo tengo así como de fondillo, la música la tengo muy baja, pero la sigo escuchando un poquito, ese hilo musical. Ya sabéis, esa musiquilla por defecto de Cities Skylines, que es muy machacona. La verdad que... A ver, supongo que tenemos una radio. Pues la radio, lo que es la radio, hay que descargarla, va aparte. Y aquí el chipi, como podéis ver, ya no aparece el chipi, es el chipri. Pero creo que se puede activar. A ver, mostrar ventanas emergentes de guía. ¿Dónde está? Ocultar informes, ¿no? Mostrar. Pues no sé. Lo han quitado, ¿eh? El chip y ese. O no lo estoy viendo. Que para mí, pues. Estupendo, ¿sabes? Porque me daba mucho dolor de cabeza, la verdad. Vamos a crear aquí una plaza como zona central de la ciudad, del pueblo. Ahora mismo es un pueblo. Voy a poner dos. No tenemos iglesia, no tenemos nada, así que de momento vamos a tener que tirar de lo que viene básicamente por defecto.
Tampoco puedo pintar esto, así que vamos a poner aquí unos arbolitos. Y listo. La plaza para que se recree la gente. Tenemos... Hay bastante sitio aún para construir. Vamos a ver la velocidad. Hay algunas tiendas también por aquí. ¿Por qué no? Voy a ver. Voy a poner aquí un sendero. A ver si podemos conectar lo que es el paseo marítimo. Que en principio esto debería dejar. A ver si vemos si funciona, porque esto es nuevo. Que los muelles pues funcionan como senderos ahora. Eso es bastante interesante porque así da más vidilla a todo lo que es la parte de la costa, ¿no? Bueno, de momento lo voy a dejar así. A ver qué tal. Y sí, a ver si vemos si se usa o no se usa. No sé si lo pone por aquí. Dice, construye muelles de paralelas zonas de costa un buen acabado. Los muelles son muros de cemento que tienen a la orilla, diferentes terrenos y pueden establecer zonas. De momento no indica nada, pero bueno, según lo que he podido ver y leer, en principio debería funcionar. Vamos a algunos edificios altos por aquí. ¿Y cómo va la industria? La industria de momento no pide pan. De momento no quiere la industria. Están pidiendo mucha tienda ahora. O sea, aquí vamos a hacer diferentes zonas de tiendas. Un poco para suplir toda esta demanda. Aún hay bastantes sitios para... faltan trabajadores, ¿vale? Pues... Ya irán viniendo. Ansias. La gente aquí se pone muy ansiosa. Vamos a ir trazando, un poco proyectando todas las nuevas áreas de la ciudad. Por ejemplo... esta de aquí. Y ahora he echado un vistazo al chat, si hay algún mensaje nuevo. Y comprobaremos la ruta nueva que hemos hecho de salmones, a ver qué tal se porta. Vale. Esta de aquí. A ver. Podríamos poner esto hasta aquí. Ahí va. Y ahora echaremos un vistacillo a todo esto que hemos ido construyendo. Vale, esto va a ser la siguiente zona que construiremos. Tenemos todo esto súper contaminado. Ahí a tope. Bueno, esto ya va cogiendo forma. Tenemos un montón de barcos, tenemos un montón de barquitos recogiendo pues todos esos salmones que se ven en esta zona así pues de aguas más rápidas, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Vale, ¿qué está pasando? Necesitamos más electricidad, subir presupuesto. Vamos a ver, ahora leo el chat. Presupuesto subido. Ok. Un par de estos y a ver qué pones por aquí, pero parece que tienes que conectar el sendero a un nodo de puente para que funcione, ¿no? A ver, ¿tú crees, Casanueva, que es eso? A ver qué más pone por aquí. Cuidado con los atascos a la entrada por si acaso. De momento los atascos van bien, no hay problema con esto, todo está bien. Tenemos dos rutas. Luego lo que voy a hacer desde la rotonda, voy a trazar pues otra carretera que venga por aquí o por aquí directamente, un poco para dar una alternativa para llegar a lo que es la ciudad. Pero ahora de momento, como solo hay 1080 habitantes, pues tampoco dan muchos problemas. Necesitan más mano de obra, supongo que hay que ir creando zonas. Ahora empezaremos a ver. Yo creo que también vamos a ver lo que dice Casanueva del nodo. A ver, tenemos esto.
No me está dejando conectarlo. A ver. No me deja conectarlo. Porque si fuese así por defecto, a ver. Claro, yo lo estoy moviendo con el Move It, pero en principio no debería ser así, ¿no? O sea, tengo el Anarchy puesto. Espérate, voy a quitar el Anarchy. Oh, me estaba dejando traspasar esto. Pero así queda muy raro, ¿ok? Voy a dejar el sendero este así como testeo. Y este lo voy a dejar. Es que no te permiten. O sea, por defecto el juego, sin usar Move It, ni Anarchy, ni hostias, no te deja ponerlo más a ras. Y directamente lo tira hacia lo que es el agua. Qué raro. A lo mejor es un bulo, ¿no? Pero yo en principio lo he visto en la fuente oficial. No sé, tendría que investigarlo. A lo mejor me estoy equivocando, no es esto. Y es otra historia. Ya lo miraré, pero vamos, que yo diría que sí. Pero son canales, no hay otra historia. Además, no te comenta nada. Pero en principio los muelles los habían hecho de esa manera. Qué raro. No lo sé. Ya iré mirando. Lo revisaré. Aunque si alguien durante el directo le echa un ojo, pues estupendo también. Voy a poner arbolitos por aquí. Un poco de decoración vanilla, con recursos vanilla. Vale. A ver. Parece, sí, es que es un muelle, ¿vale? Lo que pasaba hasta ahora, esto es un muelle. Lo que pasaba hasta ahora que simplemente pues servía como muelle, como muro de contención, un poco del agua. Pero en principio, con la actualización que han hecho el nuevo DLC, pues debería, según lo que he leído, pues debería funcionar también como sendero. Veremos. Volveré a buscar la información, pero vamos, estoy bastante seguro de ello. Aquí no me está dejando autorizar esto. Malditas tiendas, no paran de pedir, ¿eh? Tiendecitas, malditos, desgraciados. Venga tiendas. Vale, esta parte de aquí. Voy a quitar esto. Y llega la electricidad, ¿no? Por aquí. Sí, así que también puedo quitar esto de aquí. Perfecto. Ahí van construyéndose los edificios. Voy a tener que ampliar un poquito el distrito. Ampliarlo. Yo creo que así ya estará bien como primer distrito y luego ya ir viendo. Parque Juana, madre mía. Hay que cambiarle el nombre a ese distrito, ¿eh? Esto de momento, pues, como no hay demanda industrial, pues, evidentemente, pues no quieren construir nada. Vemos estos modelos aquí por defecto. Ay, las sombras, me perturba tanto que se vea tan negro. Esto es aquí un poco la periferia del pueblo. Son demasiado grandes estos edificios. A ver. Haga un tercero. Tírelo hasta donde el juego quiere. Aunque quede en el agua e intente moverlo con el Move It
para que quede bien, a ver si funciona alguno. Otra opción es tirar un sendero por debajo del muelle o que solo funcione con calle, no lo sé. Distrito La Pepi. La Pepi. Tu tía La Pepi. Venga, va. Pero este tío. Vamos a poner. Tía Pepi. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De momento no se está utilizando. No sé si es porque no hay tampoco mucha gente, porque tampoco es que haya mucha gente por aquí caminando. ¿Qué le pasa? Faltan trabajadores. Pues espérate, hijo mío, espérate un poco. Está viniendo la gente. Está viniendo, está construyendo. Hijo. Es que no puede ser que me faltan trabajadores y me estés demandando más comercios. Es que. Un poco de paciencia, hijo. Vamos a ver. El sendero este está aquí tirado por aquí, que tenemos la farola que va a cortocircuitar. Pero no se está utilizando y no sé si aquí no hay nada, nada, no, nada nuevo. Carreteras pues las típicas y tal. Y desde aquí no hay nada. A ver, desde aquí... No sé, ya lo investigaré, chicos. Vale, ya empieza a haber un poquito de demanda industrial. Espero que empiecen a construir por aquí, porque esto nos va a dar bastante dinerillo. ¿Cómo vamos con esto? Funcionamiento normal, ok. Pescado vendido la semana pasada, 60 turistas durante la semana. Atrae turistas esto, ojo. El pescado estamos almacenando 7 de 32 toneladas y aquí 4 de 32. Bueno, ni tan mal. Está bien. ¿Podemos construir una Piz Factoría? ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Dónde está la Piz Factoría? Voy a ponerla. Es que no me deja el desgraciado. La voy a poner por aquí y luego ya lo moveré. Toma tronchos ahí. Tengo las ganas de ponerle el mod este para que no se vea el suelo radiactivo este, chungo. Que no os podéis ni imaginar, porque me perturba demasiado. Es feísimo, feísimo. Bueno, pues aquí está la piscifactoría. No sé si hay algún barquito que salga por aquí y tal. Fase de crecimiento 1 de 5. Hay unas fases, ¿vale? Eso está bien. Que menos de carga de uso 0 de 12, ¿vale? A ver, vamos a darle un poquito de velocidad. A ver si ocurre algo. Vale, 2 de 5. La población está envejecida. He dejado de poder ver el vídeo. Pues no sé qué te ha pasado a ti, César, ¿eh? A ver, tu herencia. Palabra patentada por Casanueva. En los muelles de pesca está el desplegable de pescado. Puedes seleccionar ahí diferentes tipos de pesca, igual que la agricultura puede elegir patatas o trigo, por ejemplo. A ver. En los muelles de pesca. Supongo que es genérico. No. No, 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 no. Creo que en la de conserva. A ver. Vamos a poner la conservera. La fábrica de pescado, la vamos a poner por aquí. Esto vamos a moverlo un poco. La adherencia, la adherencia. Esto forma parte ya de historia del canal, O sea, vosotros hacéis que ese vínculo. Creáis historia. Uy, voy a quitar los arbolitos. Ahora tengo el pincel, tengo que ir con cuidado. Que no reviente la construcción. Que tenía. Tengo el Prepan Tree Anarchy. Tengo enchufado. Se ha notado. Vale, desde aquí.
Zona de bienes comerciales. No se puede elegir. No, simplemente cogen todo lo que venga y no discriminan aquí directamente. Han cambiado el botoncito este. Tenemos aquí nuestros camiones de pescado, que no sé muy bien a dónde van. Han salido muy lanzados. Volviendo a las instalaciones, va a propietario de piscifactoría. Anda. Vale, estos son los camiones que venían por aquí. Vamos a hacerle aquí un cul-de-sac, como se dice. Voy a poner esto 10. Y algunos arbolitos. Ya sabéis que soy fan de los arbolitos. Y las palmeras. Ahí va. Aquí esto, ¿cómo va? 3 de 5. A ver, voy a darle un poco de velocidad. Quiero ver si sale un barquito o algo cuando llegue al 5. 4 de 5. De 5, 5 de 5, y aquí, ¿qué pasa? Pues nada, ¿no? No hay ningún barquito que venga por aquí y recoja el pescado y se lo lleve. Y vuelve otra vez. Simplemente, pues ahora hay 3 toneladas de pescado, vale. Ah, aquí. Es una pesquera, vale. No, nada. Vale. Bueno, esto es lo que hay. Vale, la industria agrícola se está desarrollando, así que bien también. Tenemos esto petao. Necesitamos más gente, ¿eh? Están pidiendo aquí casitas. A ver, qué merbo. Sí. Pero antes ha pasado por aquí, que un roller ha dejado por ahí su canción del día. La historia de Game Roller, Manuela Rodolfo y las patatas. A ver. El bacanado. Ahora sería salmonado. Sí, sería salmonado, atunado y anchoado. Hay muchos tipos de tornados que podemos hacer ahora, ¿eh? A ver, ¿qué va? ¿Estará jugando al ordenador o algo? Sí que tiene que ser gracioso ver un tornado en el agua con los peces volando. Veo. A ver, tan divertido que dio lugar a una saga de películas. Ya ves. Saga de... ¿Cómo era? Sharknado. Gran película. Gran película, Sharknado. Película de culto. Con la tontería, pues mucha gente sí que la ha visto, ¿eh? Yo no la he visto nunca. He visto alguna escena y tal. Y la verdad es que me sorprende el tipo de películas. Hay un circuito, hay una industria muy de películas así, de ese carácter, de ese perfil, así muy de serie B. ¿No? ¿Serie B o serie C? No sé, ya no sé cómo calificar eso. Pero... sí que... O sea, hay películas tan malas que se convierten como de culto. O sea, que están valoradas por cierto público que valora ese tipo de películas. Muy interesante. Ese camión ahí... ¿Qué te llevas? Camión de crudo. Está trayendo... para quemar mierdecilla por aquí. El petróleo. Vale, vamos a ir poniendo nuestras tiendas para ir creando como una especie de paseo marítimo por aquí. ¿Y esto cómo va? Aún hay un poco de espacio para crecer, así que ir tirando para arriba. Vamos a ir también un poco poniendo otro sector, ya veis, para ir acabando el directo.
Vamos a tirar esto por aquí. Esto. Vale. Ahí está. De aquí podemos dividirlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y desde luego ya esto lo tiraremos para allá. Y otra cosa que vamos a hacer antes de acabar el directo es la conexión con esta rotonda. Un poco uniendo todo esto. Ahí está. Y aquí pues le ponemos su zona de césped. Y podríamos poner, antes de acabar, hay problemas de desagüe. Hay que poner más. Quiero poner la estación de buses interurbanos. Bombeo. A ver, voy a subir el presupuesto porque eso estaba abajo. Vamos a poner por aquí. Vamos a hacer la estación de buses. Que la podríamos poner por aquí. Llegando por esta zona. Hacer que vengan desde aquí. No sé cómo de grande es, así que lo voy a dejar así. Hay una que es pequeñita, igualmente. Una estación de estas buses, a ver. Empieza la industria. A ver. Pirañaconda. Esa sería brutal, la Pirañaconda. A ver, karate a muerte en Torremolinos. A ver, Charnado, sí. Sentó cátedra. Tenía hasta su actor fracasado. Uno de las series Sensación de Vivir de los 90. A ver, Lady Mu tiene sus noches de pelis malas. Es fan. La del ataque del tiburón de 5 cabezas también es muy buena. Yo, a ver, que en cada secuela tiene una cabeza más, creo. Yo lo que vi es una película alemana que estaba ambientado en... Creo que era Shark. Bueno, también había tiburones. Y se supone que estaba sucediendo eso en Mallorca, que eran alemanes que habían venido a Mallorca, que no se parecía eso a Mallorca, vamos, ni de lejos, y que había un tiburón que los perseguía, en plan, súper loco. A ver, esto es estación de buses, ¿dónde manda el autobús a tener que recoger sus líneas? ¿La línea, no? Vale, esta es estación de buses, esta es la cochera de autobuses, estación de buses, nada normal, estación de buses interurbanos. Terminal de buses. Vale, pues vamos a poner. Creo que el hub que tenemos por aquí. A ver. Centro de autobuses interurbanos. Dice terminal de autobuses. Y el centro de autobuses interurbanos es un inmenso edificio con paradas para autobuses regionales con diversos tamaños y órdenes. Esto es demasiado grande. Voy a ponerlo. Este pequeñito. Aquí. Y dejaremos que vayan viniendo. Creo que todas estas terminales es para conectar. O sea, llegan los buses aquí. Pero las líneas de bus de urbanos se conectan. O sea, pueden venir aquí y recoger a los pasajeros. Pero vamos, de momento lo voy a dejar así. Necesitamos agüita. Así ya tenemos un medio de transporte. Ah, también cosas que han puesto también dentro de... Que ahora me acabo de acordar. Dentro de la aviación han puesto, aparte de los aeropuertos de carga y teleféricos, tenemos la parada de helicópteros, ¿vale? Tenemos la parada de helicópteros, el helipuerto, ¿ok? Tenemos el helipuerto y la parada de helicópteros, ¿vale? Luego podemos hacer las rutas para aviones y las rutas de helicópteros, ¿vale? La parada de dirigibles. ¿Y dónde está?
Puerto, y había un de esto, no lo veo, había un club de aviación dirigibles. ¿Dónde está el club de aviación? Ah, está, debe estar aquí, ¿no? El aeropuerto internacional, las terminales, pues no lo veo, ¿eh? ¿Y dónde está el club de grabación? Este es el correo. Bueno, puerto. Helipuerto. Para helicópteros. Pues no sé dónde lo han metido. A lo mejor está en edificios especiales, podría ser. Podría ser que esté por aquí, pero a mí me parece que no, ¿eh? A ver. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando me cierre las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla. Pero siempre sigue en pie, resistiré. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás rendiré. Y aunque los sueños se me rompan, en pedazos resistiré, resistiré. Muy bien, muy bien. A ver, hay una estación más pequeña aún, creo. A ver, Parados con los Order ha aprendido que es mejor un diseño de vehículos y edificios más realistas. Sí, sí. Es cierto que han ido evolucionando, ¿eh? El tema de... de lo que es modelado. A ver. Sí, debe estar por aquí, a ver. En ocio. ¿Dónde debe estar? En food. En medios especiales. Plazas. En los parques. Creo que debe estar aquí en edificios especiales, como bien decís, y lo que he podido intuir. Y no sé por dónde andará. Centro de investigación. ¿Esto qué es? Calle de mercadeo. Debe ser bastante largo. Pirámide. Aquí. Club de aviación, ¿vale? ¿Qué se necesita? Un club de aviación ofrece a los aficionados a la aviación y a los propietarios de aviones pequeños regionales un lugar en el que practicar vuelos recreativos dentro de los límites de la ciudad. Pues ya está. ¿Y qué se necesita? Construir un aeropuerto. Si puedes un aeropuerto, pues ya tienes esto. Se desactiva. Pues muy bien. Vale, voy a poner aquí unos caminitos y vamos cerrando el directo. Esto por aquí. Ahí está. Aquí podemos poner una placita, un poco para darle un poco de caché al asunto. Uf, qué grandes son. Es que este parque es muy feo. Vamos a poner a Paradox en honor a ellos. Andrés Sousa se ha mudado a la ciudad. Bienvenido, Andrés Sousa. Bienvenido a este rinconcito. Esto ya iremos haciendo un poquito más bello, porque ahora de momento va a quedar así. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando ya el directo por hoy. Ok, espero que, bueno, os haya entretenido este directo con las novedades de Cities Skylines en este nuevo DLC. Y nada, esto es lo que hay.
nos toca un poco esperar a que la comunidad pues se vaya un poco creando esas actualizaciones y desarrollando todos los mods, los elementos y toda esta historia para que funcione con el nuevo DLC. El nuevo DLC está bastante bien, tiene bastantes cositas, tiene bastantes cosas nuevas. Con los mods yo creo que le podemos sacar incluso más potencial. Supongo que habrá mods muy interesantes que creen a partir de las nuevas mecánicas que se han implementado. Y yo creo que le va dando más vidilla a todo lo que es la ciudad. Sí que es verdad que a lo mejor estos DLCs, no todos, pero sí que gran parte de los contenidos que van trayendo deberían ya venir con la base del juego, pero bueno, sabemos que la industria es así y al menos llega, nos traen cosas nuevas, cosas interesantes. Y nada, iremos jugando a esta partida, ¿vale? Será la partida de las cartas, la que usaremos para destruir o no. Y a medida que vaya creciendo, pues iremos implementando pues todas estas cositas que va trayendo el DLC nuevo, como el trolebús, iremos viendo el metro también y todas esas historias. Y nada, a ver qué vais poniendo por aquí. Me ha gustado mucho, los barquitos son súper graciosos, buen directo, el próximo día más. Pues sí, a ver, a Rapela todos ya. Venga, corre a por Rapela. Mándale saludos de mi parte. Pues nada, chicos, lo dicho. El próximo directo, como seguramente aún habrá muchos mods activados, seguiremos con esta partida. Y ya cuando todo esté un poquito ya más encauzado, volveremos con Valle Opulento. No la vamos a abandonar, evidentemente. Así que dicho esto, muchas gracias a todos por venir por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis llegado nuevos. Muchas gracias al Prime de Nacho, que era por aquí. Y un abrazo a todos y nos vemos el domingo. Chao.